En Enterados, salud para todo. Bueno, de regreso con su programa Enterados, hoy con la doctora Aide García Pepén, que es médico familiar orientada hacia la salud preventiva. De lo que hablamos ahorita con Ariel, que hace falta salud preventiva para los trabajadores. Hoy vamos a hablar de desarrollo humano desde la perspectiva de la salud comunitaria. Muy buenos días, Aide. Háblale a los trabajadores de la salud preventiva. Hola, buenos días, ¿cómo están? Que los trabajadores están sentados jugando domino con la barrigota y bebiendo romo. ¿Y qué tú quieres? Que se ejerciten para que lleguen mejor a su retiro. Vamos a hablarle a los trabajadores y al público en general. Que la edad de retiro sea a los 73 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ok, claro, pero tú... Con 60 estamos con mucha vida. Pero no todo el mundo tiene la facilidad, de pagar un personal trainer de 12 mil pesos. Como tú me entiendes, ahí en el gimnasio. ¿Tú me entiendes? No todo el mundo. Y en dólares que lo paga. ¿Tú me entiendes? Son 200 y pico de dólares que ella paga por eso. ¿Tú me entiendes? No todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces tú vas a llegar bien a los 80, tú vas a ser una viejita bacana. ¿Una qué? Pero una viejita bacana, pero la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente tiene que, además, distraerse, jugar su dominito y tomarse su... Yo creo que hay tiempo para todo. Exacto. Hay tiempo para todo, para jugar dominó y para dar su caminadita y ayudar a la salud, ¿verdad que sí? Hay de... Claro que sí. Voy ahí. ¿De qué se trata esto? Bien, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de una serie de opciones que tiene el ser humano para poder mejorar sus condiciones de vida y la de su ambiente. Regularmente se mide por la calidad de vida y el índice de desarrollo humano. Vemos que siempre que se habla del índice de desarrollo humano, salen a relucir países como Canadá, como Suecia, Noruega, siempre están en las primeras listas. Sin embargo, en República Dominicana nosotros estamos en los 100 y pico, bien lejanos. Y eso porque no hay mucho más. Entre el índice de desarrollo humano. La cosa empeoró. Yo participé de la rueda de prensa que hizo el PNUD para hablar del índice de desarrollo humano la semana pasada. Y con la pandemia, eso fue, la verdad, que un desastre. Claro. Todos los índices de desarrollo humano y países que habían avanzado hacia el desarrollo dieron un retroceso de verdad que increíble. Y eso se va a seguir agravando por lo siguiente. Yo lo he dicho aquí varias veces, nosotros vamos a tener por lo menos 2 años que deberíamos considerar perdidos en materia de educación. Y tú sabes que claro, la educación es fundamental a la hora de medir el nivel de desarrollo humano de un país. Y ahora lo están poniendo peor, porque ¿qué pasa? Te están midiendo también el comportamiento de los países con el medio ambiente, que está bien, porque de eso depende también nuestro desarrollo. Pero el maltrato que le están dando los países al medio ambiente, incluidos nosotros, la verdad que está afectando mucho el índice de desarrollo humano. Claro, como ustedes dicen, tiene que ver para poder medirse con la educación, con la salud, con la vivienda, con el empleo, hoy que es Día del Trabajador, con la higiene y la seguridad que estuvieron hablando en el segmento anterior. Obligatoriamente, estos elementos traen desigualdades entre las personas. Porque no es lo mismo lo que ocurre aquí en nuestra media isla, donde podemos hablar de que hay 5 niveles de vida. Hay personas que tienen niveles de vida de Suiza, de Canadá, de Noruega, mientras otros tienen niveles de vida de los países más pobres de África, que viven con menos de $1 al día. Ahora mismo hay una serie de operaciones en la palestra pública que habla de la operación Coral, qué sé yo, de la antipulpo, de muchísimas personas y empresarios que viven con muchos inmuebles, sus hijos tienen las mejores educaciones, tienen un seguro internacional. Sin embargo, la mayoría del pueblo dominicano no goza de esos privilegios. Entonces son precisamente... ¿Con los cuartos del pueblo? Algunos con cuartos del pueblo, otros también... Bueno, me refiero a las operaciones corales... El antipulpo marítimo. y demás moluscos y demás animales marinos. El asunto está en que obligatoriamente estas desigualdades nos prohíben o nos coartan los derechos fundamentales. Evidentemente, aquí hay personas que mueren por ser dominicanos.
Como ustedes estaban comentando ahorita en el segmento, hay personas que mueren simplemente por falta de señalización en las vías, por falta de educación, porque no se le brinda un servicio de salud adecuado, porque no tienen un acceso a agua potable, acceso a comida, acceso a ciertas condiciones básicas que determina la calidad de la vida de cada una de esas personas. Cuando hablamos de salud comunitaria, ¿a qué nos referimos? La salud comunitaria tiene que ver con una serie de elementos que trabaja el individuo, su comunidad y la familia para mejorar el contorno en el que él vive. Cuando existen este tipo de problemáticas, evidentemente debe de pasar algunas formas para las que personas puedan mejorar. Una de las condiciones que vengo a expresar es que de manera rutinaria las personas debemos de saber que tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, debe de existir lo que dice los objetivos de desarrollo sostenible. Debe de existir resiliencia, debe de existir empoderamiento. O sea, cada una de las personas debemos de tener la condición suficiente para poder romper con algunas situaciones que son tradicionales. Yo le comentaba el otro día a un grupo de muchachos con los cuales estaba conversando de que la diferencia entre una persona profesional y un bachiller promedio solo son 4 años. Sin embargo, vemos que hay bastante deserción escolar. Los muchachos se ponen a trabajar, no tienen ningún tipo de proyecto de vida y sin embargo se pasan su vida entera chiripeando. No tienen ese estímulo que determina, déjame yo ponerme a estudiar para mejorar las condiciones de vida. Muchos comienzan a delinquir, muchos comienzan a simplemente a pensar que las condiciones que habla de la urbanidad y la modernidad es lo indispensable. O el poteo, están en el poteo, están en el teteo, en el chateo, diciéndole a la gente en los medios masivos de comunicación que no vale la pena estudiar, que hay que ser chapeadora. Que con usted subir una foto a OnlyFans gana más que muchos trabajadores. ¿Estás refiriendo a alguien? Que se pasan 8 horas, 40 horas al mes trabajando, a la semana trabajando. Y de hecho, puede darse el caso de que de una manera inmediata tú puedas ver algún beneficio, pero el tiempo pasa. Pero y la educación, es educación pasa. Lo que hace falta. La educación te da a ti un empoderamiento de tu poder mantenerte por el resto de tu vida. Y las mismas capacidades te da la oportunidad de tú poder seguir a través de tu familia mejorando las condiciones. Entonces, cuando hablamos de salud comunitaria y desarrollo humano, obligatoriamente no vamos a hablar solo de medicamentos ni de situaciones pertinentes a la salud per se, sino de todo este conglomerado que tiene que ver con la organización de las familias, la organización de los pueblos y la organización de la nación. Nos queda al público, al civil en general, como la sensación de que en este país no hay ningún tipo de comunicación interministerial. O sea, salud pública trabaja por su lado sin darse cuenta de las condiciones de los trabajadores, que es el Ministerio de Trabajo, y este a su vez no se da cuenta qué está ocurriendo, ni las necesidades que hay en alimentación o en obras públicas. O sea, como que de manera fragmentada todo y no sistemática, hace su parte. Uh-huh. Y lo podemos evidenciar fácilmente. Se hace una obra urbana y sin embargo no se planifica el trabajar instituciones y ni se planifica tampoco servicios, que es lo que se necesita para poder mejorar las condiciones de vida. Una de las alternativas que venimos a plantear son en 4 vertientes. La primera vertiente tiene que ver, como estuve comentando, de manera personal, familiar y de mi núcleo primario. ¿Cómo lo podemos hacer? Algo no es tan sencillo, pero es algo factible. Señores, simplemente pongámonos a mejorar nuestras condiciones de vida con una buena alimentación. La gente piensa que una buena alimentación es arroz, habichuela y carne. Usted puede comer vegetales. Es muy rico usted conseguir zanahoria, repollo y haga un chosuí.
Haga una comida que sea agradable. No todos los días usted tiene que estar comiendo arroz, habichuela y carne. Cocine berenjena. Usted está planteando una gente que va a comer normal. Una gente que coma con hambre, come. ¿Quién? Sí, no, si usted va a comer, si usted tiene hambre, coma lo que aparece. Aquí lo que hace falta es educación. Wilkin, ¿tú crees? Mira, claro por mi experiencia. Porque ya te voy a hablar de mi experiencia. Yo nací. Ah, pero que la experiencia de usted no fue llevada. No, espérate, yo te voy a hablar de mi origen. La experiencia de usted. Mi origen. La experiencia de ustedes que van al supermercado y compran un corte de ham de salmón importado, no puede ser. Yo nací en los alrededores del Mercado Nuevo. Esa zona son zonas de las más pobladas del Distrito Nacional. La circunscripción número 3, tú lo sabes, eso es. Sí, pero ahí es que vive la mayoría de gente del distrito. Ahí tienen acceso a mucha comida y comida de calidad. Tú te acuerdas que la calle estaba llena de vendedores de vegetales. Pero ¿qué pasa con el ciudadano? No tiene la conciencia de que yo tengo el acceso a esa comida y cuál es el beneficio que yo tengo de consumirla. Porque es más fácil coger una libra de arroz, tirarle un chin de aceite y sal y me fui. Pero los nutricionistas dicen que cuando usted come con hambre, lo que el cuerpo le pide es carbohidrato y grasa. Entonces todo lo que puede medir usted, que es una mujer civilizada, que vivía al lado de un mercado donde daba el vegetal a 2x chel, ¿verdad? Usted no puede ser ejemplo. Una familia que vive. No, porque una familia que vive, que estaba pasando hambre. Pero cuando hay mucha encontró gente el arroz con la habichuela. Y tiene acceso al mercado. Cuando encontró el arroz con la habichuela. ¿Por qué los mercados están en los barrios? Tienen un elemento social importante. Pero yo iba a comentar. Pero ¿qué falta? Que Aide, que está en Villa Juana, ¿verdad? Sí. Aide en Villa Juana tenga la posibilidad de orientar a todas las familias que están en sus alrededores. De que el mercado de Cristo Rey y el mercado de la Duarte, que le queda muy cerca, sí, pueden conseguir lo que es bueno para nutrirse. Pero a lo mejor, si tú pero haces un estudio, no tiene los recursos donde trabaja para hacer ese programa. A lo mejor en esa zona, si tú haces un estudio, te encuentras que quizá hay un mejor balance en términos pero, de Wilkin, alimentación. Pero Wilkin, oye lo que iba a comentar antes de que me dieran la experiencia, Alba Nelly. Yo tuve una situación con un paciente. Le comentaba que tenía que comer mejor porque tenía tuberculosis. Anda. Y sin embargo, ese paciente, cuando yo le dije, mire, usted sabe lo bueno que es una tallotita guisada. Usted puede coger un día cebolla con zanahoria, repollo. Haga. Y él me dijo, eso es comida de puerco. Ay, concha. Doctora, yo no voy a consumir eso porque eso es comida de puerco. Pero además son harta. Entonces, claro que eso sí, claro que sí. Usted se hace unos vegetales guisados. Claro. Hace unos friticos verdes. Pero y le pone al lado un aguacate y un juguito. Mire, señor, usted va a pasarse la tarde entera lleno, bien comido y satisfecho. Pero una persona con tuberculosis, agarre el arroz, la habichuela y una ensalada de berro. Óyeme, un morito. Mira, un morito. Póngale, si usted lo que tiene condiciones para consumir una libra de pollo para su familia entera, échele papa, échele tallota, échele zanahoria. Rico. Las berenjenas fritas pasadas por huevo, eso sabe mejor que un pescado. Y más si usted le hace una salsa de coco. Ay, o sea, eso es sabroso. La gente está comiendo mal. Sí, y no eso tenemos está problemas de salud. No tenemos cultura y eso se refleja. Por eso precisamente que estamos comentando de la salud comunitaria. O sea, eso trasciende a la parte individual. Tal vez en la familia, la mamá que está fitness consuma ciertas comidas, y ciertos alimentos, pero sin embargo al marido o a los muchachos los salsea. Exacto. Esa es la cultura que hay en República Dominicana. Démele la carne al marido, yo como lo que puedo y al muchacho lo salseo. Entonces, esas situaciones provocan deficiencias nutricionales y por ende esa deficiencia te va a reflejar en la educación, se va a reflejar en el comportamiento y va a haber toda una cadena de situaciones que podemos resolverla desde la parte local. Desde el hogar. Desde el hogar. El segundo plan es las gobernaciones y la parte que tiene que ver con los cabildos. O sea, bueno, saque las gobernaciones, doctora, porque las gobernaciones son no ahora ni un chile sin tiene dinero. No tienen presupuesto. Lo que sucede es que aunque no tengan presupuesto, aquí hay diputados, aquí hay gobernantes, aquí hay toda una estructura
que está planificada para que las cosas tengan un lugar. No, aquí donde hay planificación para que el dinero llegue a esa gente. Entonces, él debe de descentralizarse obligatoriamente el gobierno para que hablemos de desarrollo humano. O sea, el Estado, la parte principal. No es posible que usted venga y le dé a su primo una obra para Jurumucú si su primo trabaja aquí, en el distrito. Mira, las necesidades son diferentes. Te cuento, hace un tiempo, 2012, 2010, se elaboró una ley de descentralización. Gente preocupada, motivada por el expresidente Leonel Fernández, se elaboró una ley de descentralización, y era maravillosa porque tú, por ejemplo, ibas a tener, igual que las direcciones regionales de salud, tú ibas a tener unas direcciones provinciales para implementar todas las políticas públicas. Pero esos proyectos no funcionan porque eso no le da participación a los partidos. O sea, cuando el partido entiende que una reforma de las instituciones no le da su cuota, no se aprueba en el Congreso Nacional. Lo propio pasa también con el tema de la territorial, el tema territorial, un ordenamiento territorial, se han quedado engavetados, que son las leyes que nosotros necesitamos. Tú tienes toda la razón, Claudia, Aide, cuando tú dices que hay que descentralizar los servicios, pero aquí eso no funciona porque eso no genera. Mira, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de la corrupción y el Código Penal. Queremos un Código Penal moderno que responda a lo que está pasando en nuestro país y te ponen una pena de 3 años para la corrupción. Claro, o sea, los políticos operando. Exacto. Pues entienden que en algún momento les puede tocar a ellos. Una cosa que iba a comentarte ahora. Por ejemplo, mira si lo que pasa. Cuando hay que dividir un territorio que no tiene necesidad de que se divida, que crear un distrito municipal, ¿tú crees que es para descentralizar los servicios? Mentira, es para que el partido tenga una cuota más de poder. Burocracia. Y no aumentar la pobreza, porque en la medida que los municipios o las provincias se van dividiendo, es menos recurso, menos recurso, menos recurso. Entonces aquí no hay voluntad política para ese tipo de cosas. Eso mismo es lo que iba a comentar, que muchas veces se descentralizan las instituciones con la necesidad de poder mejorar las condiciones de vida de un grupo político. Nosotros tenemos en el área de salud una experiencia con la ley de seguridad social, cumple 20 años ahora, y sin embargo, ¿cuáles son los grandes impactos que ha tenido esta ley? Ha servido la descentralización del ministerio, que en esa época era las CESPAS, ¿verdad? Ha servido la descentralización del ministerio, o se han hecho más escalones o más problemas para que pueda llegar realmente el servicio. Ahí habría que hacer una evaluación. De todas maneras, sí hay una necesidad de que haya una intervención en la parte local, porque cada una de las localidades, de las comunidades, de los cabildos, de las gobernaciones, los diputados, los líderes de esas comunidades conocen cuáles son sus situaciones particulares y tienen dolor por esa situación. Nosotros vemos en países civilizados lo que son los downtown. Son lugares, espacios donde hay vivienda, pero ahí converge también la empresa. Ahí está la institución de salud. Ahí está la institución que brinda el agua. Y hay algún tipo de control mejor y mayor satisfacción en cada una de las personas que viven en esas comunidades. Lo tercero es, ya en la parte superior, en el Estado Dominicano, como hemos hablado, que tiene obligatoriamente que priorizar intervenciones, que sean capaces de ser contratos e informaciones interministeriales, programas que estimulen acciones de bienestar colectivo, donde se eviten regalar los recursos. Aquí somos expertos haciendo planes sociales. Sin embargo, en los países de mayor condiciones, los planes sociales son préstamos. Usted va a estudiar, usted tiene que nivelarse porque usted está en menores condiciones que la mayoría. Ah, mire, usted se va a nivelar en 5 años, en 10 años. Nosotros vamos a dar una supervisión, pero al final usted tiene que dar una respuesta de ese beneficio que usted está recibiendo. Sin embargo, aquí hay personas que tienen
bono luz, bono agua, bono gas, bono viaje, bono lo que sea, y siguen en las mismas condiciones. Es tan así que yo recuerdo para una de las tormentas, se hablaba, una de las muchachas de allá de Nagua decía, estoy esperando aquí que el gobierno venga a resolverme, pero vas a dejar que se mete el agua en tu casa y que se lleva toda tu familia. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Ah, no, que mi mamá tiene bono gas o tiene seguro Senasa. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que subsidiar al que no tiene condición? Eso debe de estar regulado y trabajarse en función de mejoras. Sí, pero eso genera votos. Eso genera votos ahí dentro. Entonces, le conviene a los políticos extender esos planes sociales, lejos de irlo desmontando, porque la gente va mejorando su calidad de vida. Pero insistimos, es un tema de que hay políticas públicas que no me convienen a mí porque la gente se hace más inteligente, más consciente y va mejorando su calidad de vida. Entonces, dependo menos del político. Lo que sucede es que independientemente te generan votos en el momento. Pasa lo mismo que estábamos comentando cuando una persona quiere subir de una manera fácil. Te genera votos en el momento, pero también tú corres un riesgo porque hemos visto políticos y personas con ciertas condiciones que a sus hijos lo han robado, que a sus hijos han tenido que sufrir, o sus familiares, de las dificultades de inseguridad del país. El turismo, como estuvo diciendo Wilkin en el segmento pasado, se ve afectado cuando no hay ningún tipo de orden social. Entonces, tener la facilidad de tomar préstamos en emergencias que incluso son prevenibles, porque aquí sabemos que hay una temporada ciclónica, que de hecho creo que hoy es que comienza la temporada ciclónica. No, el primero de junio. Ah, ok. Es que de hecho, entonces vamos a planificar, vamos a proyectar, vamos a organizar las cosas de manera de que el país tenga ciertas capacidades de que en 15, 20 años haya mejores condiciones de vida reales, no solamente en la parte financiera, económica. Mira, se ha mejorado un punto. No, ¿cómo está la calidad de la salud? ¿Cómo está la calidad de la vivienda? De hecho, ¿cómo está la capacidad de trabajo? Tú que eres una estudiosa de eso, hace mucho que no se hace Endesa. Yo creo que la última Endesa del 2015, 15, sí. Viejísima, y sí. Las condiciones de salud de la población han cambiado muchísimo después de ese informe. Sí. Endesa emite algunos informes muy breves, pero ese gran informe que todos esperábamos para ver cómo anda la salud a nivel general del país, desde el 2015 no se hace. Sí. Así que seguro no hay fondo tampoco. Y también con el censo. El último censo que se hizo en República Dominicana 2010, fue en el 2010. Se supone que ya ahora debemos de tener también un censo. Y esos datos, de hecho, son cuestionados. O sea, no tenemos ningún tipo de valoración que uno pueda decir, vale la pena que la clase obrera y la clase media subsidie a la clase con menores condiciones sociales. No me gusta hablar de clase, pero al que tenga menos condiciones sociales, porque va a tener un beneficio y va a ser hasta un momento. Tú dices que no, que nos jubilemos para después. Yo estoy harta de trabajar y no llego a los 50. Ya yo no quiero ni subsidiar más. Ojalá me den a mí mi pensión hoy para yo resolver lo que tenga que resolver o ponerme de manera privada, particular, a ejercer cualquier otra accional. Entonces, esa condición de cansancio, de maltrato que cada individuo, su familia, uno dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios que tiene el poder continuar con replicar algunas conductas? Nos pasa a muchos de los dominicanos. Por suerte, como tú decías ahorita, yo vivo por ahí por el mercado, pero yo también soy de barrio. Y del barrio, cuando salí, pude por lo menos hacerme profesional y sentirme como satisfecha. Por lo menos llego con un carro con ciertas condiciones y la mayoría se quedó ahí. Claro. La mayoría se quedó ahí. Yo veo a la misma gente que bebe sentada y con su nieto ahora. El que juega domino ahora tiene la familia completa, es lo que hace. Uno replica lo que conoce. Claro. Sí, pero noto como que ustedes están hablando mal del dominó.
Como que hay un problema con el dominó. No, pero dominó cartas. O sea, aquí en, lo, en los barrios. Después que juegan vitilla, juegan, para que se muevan. Juegan cartas. Juega vitilla que también. Yo vi en una visita que se hizo en la comunidad. Hay problemas, señores. Señores, la mayoría de los que nos están escuchando. El dominó es dañino para la salud. No es bueno el dominó. La animadversión que tienen las mujeres contra el dominó. No quieren que el marido juegue dominó. Eso bien. No es verdad. A mí me gusta el dominó. Que a mí me encanta el dominó, pero un día. O sí. Combínelo. Juegue vitilla para que sude un poco y juegue hombre, dominó. Ese hombre necesita distraerse. Yo vi en uno de los barrios que vamos a jugar a la americana y cada uno con 100 pesos en la mano. Ah, no, ya eso. Óyeme, ya eso yo me quedé, digo yo, pero son gente que uno ve que no tienen ninguna condición en la familia, tienen que estar haciendo actividades al aire libre porque el sí le queda a centímetros de la cabeza y sin embargo se ponen a jugar juegos poniendo apostando, una cantidad apostando. O sea, cartas, juego de las bancas, los mismos dominós. Entonces, el dominó óyeme, cayó mal. Es una toda una cultura. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Aide. Yo creo que Aide y yo vamos a tener que poner un centro de atención familiar privado. Lo vamos a poner en un barrio, le vamos a decir al gobierno, lo vamos a poner en un barrio para ver, para enseñar a la gente a comer, a ejercitarse. Aide va a querer retirarse más rápido porque eso no da dinero. Pero yo creo que haríamos una gran labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender.